Hoy vamos a estar viendo una nota en la cual un psiquiatra nos explica en qué consiste la depresión y además hace una diferencia, y esto es muy importante, entre tristeza y depresión, porque muchas veces se utilizan ambos términos como si fueran sinónimos y en realidad no son sinónimos. La tristeza es normal, todos sentimos tristeza frente a distintos eventos, pero eso no afecta, es una respuesta que no necesariamente va a afectar otras áreas de nuestra vida, ¿no? Vitales, como por ejemplo comer y dormir. Claro. Mientras que, según me explicaba el experto, la depresión sí puede producir alteraciones en el sueño o en la alimentación, por ejemplo, ¿no? Mal utilizamos el término. Como sí, hay como lo utilizamos como de una manera muy, muy banal muchas veces, ¿no? Frente me levanté triste y digo, estoy depresiva, ¿no? Claro, es otra cosa. Exactamente, eso es como tomar muy a la ligera lo que implica la depresión. Entonces, por eso él hizo énfasis en diferenciarlas. Vamos a ver ahora la primera parte de la nota. Esta nota está dividida en dos partes. Y en esta parte de la nota, justamente, él nos explica en qué consiste la depresión y también cuáles son las diferencias entre tristeza y depresión. Bueno, la depresión está catalogada como un trastorno mental. Es un estado mental, un estado vital del ser humano que en los últimos años ha tenido un aumento exponencial. Se habla de una especie de epidemia de depresión, sobre todo a partir de la década del 80, cuando se cambiaron las formas de diagnosticar la depresión. Pero la depresión ha existido en el ser humano desde el nacimiento de la cultura. Hay afectaciones anímicas, afectivas, ¿no? Esto es una tristeza profunda, una pérdida del sentido del placer, anhedonia. Hay una cuestión también de la voluntad, hay una pérdida de interés en las cosas, una tendencia a la apatía, ¿no? Y en el pensamiento también hay como un enlentecimiento del pensamiento, una disminución de la producción cognitiva. Dicho en otras palabras, hay varias áreas del ser humano que están afectadas. Esto quizás es una distinción muy grande con la tristeza. La tristeza es una condición humana natural y necesaria quizás de responder a estreses vitales, a conflictividad normal que a todos nos sucede. La depresión tiene que ver con una profundidad en los síntomas, una profundidad en la respuesta del ser humano a esto. Y en la duración también. O sea, son dos cuestiones muy importantes que tener en cuenta. La tristeza, si bien cuando uno lo vive, uno está muy triste y se siente como que es el fin del mundo, pero está solamente en un área afectada. Luego uno puede seguir viviendo, comiendo, durmiendo. Las cuestiones más vitales, más básicas, siguen funcionando. En la depresión no. La depresión se afecta hasta estas cosas tan básicas como la alimentación o el sueño. Y eso es en cuanto a la profundidad. Y en cuanto al tiempo, la depresión dura más. Hay tres tipos de depresión, está catalogada de esta manera: leve, moderada y grave. Y en cuanto a eso, hay distintos tipos de tratamientos también. Y básicamente, una cuestión importante que tener en cuenta es la reacción a un estímulo. Es decir, cuando a uno le pasa un acontecimiento vital que lo desborda, es normal sentirse triste. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, una mudanza, un divorcio, cualquier cuestión de ese estilo, a uno le produce un sentimiento de tristeza. La depresión, hay veces que aparece sin ese factor desencadenante.